Muy bien, estamos entonces ahora con el equipo del Hogar del Niño y estamos en Ragasa. Queremos que nos cuentes, Coralia, el porqué de que el encuentro hoy es en este lugar. Bueno, buen día a todos, gracias por estar. Hoy cambiamos, hoy el marco es Ragasa Boutique. ¿Y por qué? Porque se viene el gran desfile, una tarde de té, de cosas ricas y con el broche de oro de Aurora, con todas sus chicas y todas las prendas a lucir. Bueno, yo les quiero contar que el desfile se hace el domingo 6 de octubre en el Club Progreso, a quien tengo la oportunidad de agradecerles mucho a la comisión directiva que se ha sumado no cobrando ningún costo por el alquiler del club. Como siempre, en Nacho Siraco hago extensivo a toda la comisión del Club Progreso. Y Aurora, como siempre, ella tan solidaria, siempre está muy cerca de la institución, en silencio, propone una tarde distinta. Nosotros vamos a ofrecer nuestras cosas ricas, con té, con café, con limonada, con cosas saladas, todo lo que nosotros sabemos hacer, y ella ofrece lo de ella, que son las prendas para todas las mamás y las no mamás que vamos a disfrutar. Así que los invito, y yo quiero que sea Aurora que cuente por qué se suma siempre ella tan solidariamente a la institución. Pero quiero recordarles que no va a haber cena este mes. Este mes el cambio de actividades es el té desfile. Así que los esperamos a todos nuestros amigos, a toda la familia que siempre se acerca mes a mes a nuestros encuentros, el domingo 6 en el Club Progreso. Bueno, la verdad, Coralia, felicitaciones por todo esto. Quisiera que Aurora me comente cómo se está preparando para este desfile tan esperado. Bueno, buenos días. Estamos bastante duchas, Silvia y yo, que ella es mi mano derecha acá. Derecha e izquierda. Estamos ya, nos falta probar poquito, tres modelos nomás nos faltan. Y bueno, y ya después encaramos plancha y nada, ya está todo ordenadito ya. Y se trata, como siempre, de trabajar. Sí, se trabaja un poco más que de costumbre. Pero bueno, no, contenta porque, bueno, es una pequeña ayuda para el hogar que en este momento, como todas las instituciones necesitan, así que bueno, yo también espero que la gente apoye, como nos apoya siempre, la verdad, para que se puedan juntar bastante dinerito para poder continuar, porque la verdad que es una institución que necesita mucho y bueno, nada, yo la verdad que dentro de lo poquito que puedo es esto.